decíais, también internacional. De hecho, constan viajes hasta Países Bajos con la mujer de copiloto. El mero hecho de que esta señora llevaba detrás. Flawless Diamond 123. En el hipotético Welcome caso de to que my channel. En algún control, in the Red Spirit. La gente que lo iba a ver, Welcome iba a ver to my channel. Alien Gathering. Welcome to my channel. Estream Elements. Welcome to my channel. Bello Urbest Self. Welcome to my channel. Cero Alicia. Welcome to my channel. 01 ella. Welcome to my channel. De guión bajo Ultimate guión bajo Gel guión bajo Gamer. Welcome to my channel. 0A00 guión bajo Viola guión bajo 00A0. Welcome to my channel. Anastasia Usa guión bajo. Welcome to my channel. Mobot. Welcome to my channel. Tekent guión bajo 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 guión bajo. Welcome to my channel. Van Nave Migamer Friend. Welcome to my channel. He de decir que habéis tenido acceso a estas imágenes o a esta información antes que el propio. Batuomen guión bajo guión bajo guión bajo. Welcome to my channel. No María guión bajo Anderson guión bajo. Welcome to my channel. Dragsnat. Welcome to my channel. Uno Magical Best. Welcome to my channel. Streamers guión bajo Social guión bajo Space. Welcome to my channel. Asmapster. Welcome to my channel. Mindin mi Google. Welcome to my channel. Wizebot. Welcome to my channel. No sé, tengo un kilo de leche y quiere decir un kilo de camisas, coches, anillos. Stream Elements. Sed. El Pater Bocho is now live. Streaming Euro Truck Simulator 2. Simplemente pasa, siéntate y ponte el cinturón. Acompáñame en mi directo y disfrutaremos del asfalto europeo con todo tipo de camiones. Disfrute. Wizebot. Sed. Visto grueso negro Leaf Online Under the Game Euro Truck Simulator 2, de App Time Begin. No es un profesional. No es un profesional, pero estaba moviendo. ¿Cuánto estaba moviendo? ¿Tantos kilos de cocaína? Bueno, tantos kilos de cocaína, tú lo sabes, que ha representado a algunos. Tú lo sabes, 25 kilos de cocaína, pero no lo cualquiera, que no estamos hablando de una postura, no estamos hablando de unos gramitos. Durante un tiempo le funcionó el llevar a su madre de 82 años en los controles. Es habitual utilizar los mayores para eso. Pero a ver, es que estamos dando por hecho que ha utilizado a la madre, y estamos dando por hecho que la madre, como llevaba oxígeno en silla de ruedas, no se enteraba de nada. Pero es que ni el oxígeno ni la silla de ruedas incapacita ni anula el conocimiento de saber que estás traficando. Yo no sé si la madre lo sabía o no, pero desde luego, que por la silla de ruedas y el oxígeno estamos descartando el conocimiento de la madre, es mucho descartar. Solamente ya por la podemos comenzar. Las telefónicas, parece que la madre... Gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda. ¿A por 2 kilos? ¿Cuánto te di por el mapa? Yo no quiero saber nada. Claro. Dependiendo del estado de salud, te veo. Efectivamente, dependiendo del estado de salud. Da igual. Sí, con 80 años puedes estar en prisión, sí. Se puede estar, hasta que tus condiciones físicas no te permitan estar en prisión, incluso con 60 y pico años, incluso con 30 años, si tienes una enfermedad incurable, no estarías en prisión, pero si estás bien, pero de todas maneras, la gente sí nos ha confirmado que, bueno, durante un tiempo sí era efectivo a la hora de trimar o decidir a quién paras y a quién no paras. Si ves que hay una señora como agente Carlos, claro, de 82 años con oxígeno y demás, por cuestión de salud, pues agilizas más ese trámite, ¿no? Claro, evidentemente, claro. Tú ves, está bien. Pues, igual que los que utilizan a niños para traficar o para cometer un delito, pues evidentemente hay una mayor impunidad. Y hay un mayor, welcome to my channel. Alice Hydra. Welcome to my channel. Hay muchas veces que nos engañan la policía, la TGC. Hay novedades sobre la mujer que secuestró a un bebé en el hospital de Basurto en Bilbao en octubre del año pasado. María Montero, cuéntanos.
Ahora la fiscalía pide 4 años de cárcel para esta mujer. Se está acusada presuntamente por una detención ilegal. Será el próximo mes de mayo gira a la izquierda. Pero recordemos este caso. Esta mujer llega al hospital de Bilbao, se hace pasar por un personal sanitario y roba este bebé. Más tarde es encontrado tras abandonar un cercudo, pero se encuentra en buen estado de salud. Pero eso es lo que sabemos. La fiscalía pide 4 años de prisión para esta mujer. Esté preparado para girar a la derecha. Gracias. Fíjense, la oleada de solidaridad. Gira a la derecha. Ha trascendido nuestras fronteras. Sin embargo, hay quien cuestiona las imágenes que vivimos aquí en directo. Minutos antes de las 12 de la noche, en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre que vive en Turquía. Por favor, aquí. Yo respira. Pero disfrutas que son las vidas, ¿no? Es que no puedo entenderlo. ¿Me encuentras a ese señor delante, por favor? No, pues claro que vamos a hacer esta batida. Ancho de marcha. Y como el secuestro del joven ya. Policial, ayer lo hicieron. El policial fueron detenidos mientras entrenaba. Declararon ante la Guardia Civil. Y después fueron puestos en libertad. Hay un cuarto implicado que declaró de forma voluntaria y ahora está siendo investigado. Los investigadores en estos momentos han buscado el contenido de los móviles de los jugadores y están analizando toda la información. Recordemos que los jugadores están acusados de un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual. La menor asegura que cuando se grabó el vídeo, ella no dio su consentimiento. Importante comunicado en el caso La Manada. Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los condenados, se desvincula del abogado Agustín Martínez. Responde a esas declaraciones donde el letrado asegura que todos podrían beneficiarse de una rebaja de pena como Ángel. En el comunicado, Cabezuelo dice textualmente que su único objetivo es cumplir con la pena que se le impuso en la sentencia. Bueno, ¿qué os parece este último anuncio de uno de los implicados? No, es que. Con todo este asunto está todo, ¿cómo diría yo? La revisión de penas. Distorsionado. Y la revisión de penas es un efecto jurídico de una norma en una normativa, en una regulación que dice que cuando se cambia una norma se va a aplicar así, va a ser más beneficiosa, en las circunstancias. Lo que está diciendo este señor, parece que está diciendo este señor, es que está arrepentido de lo que ha hecho y que no quiere que le rebaje nada. Pero jurídicamente ni siquiera sé que eso sea posible, que resulta es muy curioso. Y deriva de una norma que realmente se hizo mal, no se tuvieron en cuenta todas las circunstancias que a las que podía llevar que este tipo de cambio normativo que fue realmente muy afortunadamente la ley del CSI está cambiada en desafortunadamente. Yo creo que manifestaciones, por ejemplo, como las de Yone Belarra el otro día, diciendo que esto no era culpa de la ley, sino del comportamiento machista de los jueces, no ayudan realmente, realmente nada. No dejo de ser curioso. Mantente a la izquierda. Este chico, no quiero decir que le odio, porque una persona le hizo lo que hizo. Es que es un maldón que lleva de por vida. Lo que parece que lo que me está diciendo aquí es que realmente asume su culpa y está de una manera. Respecto a la ley, solo sí quiero recordar que el propio presidente del gobierno, en funciones, Pedro Sánchez, asumió la responsabilidad de que la norma tuviera efectos indeseables y se promovió totalmente una modificación de esa norma. Por tanto, desde ese punto de vista, no cabe decir, como antes señalaba el Ignacio, que algunos de manera oculta, más que las vestiduras, tampoco no dicen nada. Respecto de maltratadores en la calle. Yo entiendo, primero, que esta vez soy la única que ejerce todavía hoy la responsabilidad política. Desde hace más de 40 años defiendo que a través de la política se cambie la sociedad y se puede mejorar la vivencia. Alguien que te decía también algo de lo que estamos hablando es de política. Estamos hablando de leyes que hacen
que vayan cambiando los comportamientos sociales. Por cierto, no todos los jueces, como bien sabéis, no, porque la Audiencia Nacional, en el caso este de Navarra, la Fiscalía, no todos están aplicando el principio que se llama el mirar, que evidentemente existe, pero no todos lo hacen. Porque si usted sí lo suscribimos al ámbito político, ya ves que sea insoportable. Mantente a la izquierda. Y personas agresores sexuales ya condenados que han visto reducida su condena o incluso estén liberados. Es que políticamente ya no vale con decir nunca. Precisamente el ámbito político es la ejemplaridad la que tiene que prevalecer. Y si ha habido una ministra que ha salido. Pero así sale el concurso de pruebas, y otras para todo el mundo. Si tú eres una cabina y a mí te caen bien el dinero. Ciprián guión bajo 90. Welcome to my channel. Buenos días, Ciprián. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la derecha. Cuando pasan todas estas cosas, poner un límite y poner un límite. Sí. 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 Fue todo un montaje. No ha pasado que han aparecido fotos de ellos antes. De hecho, la apuesta de fuego salida al tipo sin nunca. No sois más que una mafia, estáis intoxicando. Este no es empleado, este que escribe, se ha enterado. En realidad se ha ido a buscarlos. No
contacto bien. Según las fotos, no se verá. Vuelve a partir dos días en el mismo. Pero la línea de estos dos distantes, estamos hablando ahora de este muro, le estamos dando más publicidad. Estamos haciendo que sea más viral. ¿Y qué? Lo estamos denunciando, lo estamos denunciando de que aquí han buscado en las redes sociales de Isabel su propia vida privada, ya ves tú, y esta forma de proceder por eso que es una siempre la vida. Si que está podemos estar ya, o sea, nos está haciendo un favor en este caso a la persona que ha difundido este muro, que es por otra parte totalmente repugnante. Hay que hablar de esto y que decir que las redes sociales, la gente no se puede amparar en las redes sociales y decir lo que le venga en cara, simplemente por el anonimato que eso supone. Eso no puede ser. Tiene que haber una regulación estatal de uso de las redes sociales. La redes sociales es una regulación, pero es la propia regulación que no leemos ninguna norma de la política. Es que vas a ver de la información, pues todo esto realmente el problema con las redes sociales y se llama bullying, se llama acoso, se llama suicidio de menores, suicidio escolar, y todo ese acoso se podría acabar si todas estas cuentas estuviesen... Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Welcome to my channel. Salga a la derecha. Buenos días. Pero Estados Unidos no la quiere, no nos vale de nada, porque el francés va a hacer lo que quiera hacer y no se va a saber quién es esa persona, porque va a vivir en el anonimato. Y eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya, porque no puede haber esta información. No hablamos más de este asunto, espero que no tengamos problemas de hablar de este asunto hasta que llegue el juicio y la sentencia. Hay problemas, permíteme, otra vez, todos los días que hablemos de este asunto que está manejado, un saludo para Isabel. Por supuesto. ¿Quién puede ser? ¿No? Pues vamos a emitir un comunicado sobre Suiz, Natalia Montero. Otra vez, por favor, si quieres, dejar dudas sobre el cambio del abogado tailandesa. De Daniel Sánchez, porque es que aunque es eso de que se presenta, también de la última hora es que, según el periódico Cierre Digital, Tailandia es una historia para abogar cuántos medicamentos, porque, dice, de todo está en cuenta con un chisado celebrado y aquí en Tailandia, ejerció. Bueno, lo cierto es que el otro día los especialistas en Tailandia decían que la actitud frentista que había tomado Marcos Antonio Montes en este caso perjudicaba gravemente la defensa de Sancho y que la condena podía ser fuera. Es que además García Montes lo que hizo fue casi increpar a tailandés, conservando boca a la cabeza. Y eso ha sentado muy mal. Está siguiendo Rodolfo Sancho una línea en el sentido de para salvaguardar a su hijo el buen trato, dar una buena imagen de la justicia tailandesa y en cambio su abogado ha hecho todo. Creo que lo más difícil también, sí. Porque por supuesto hay que decir que creemos en la justicia aquí y en Tailandia, pero al mismo tiempo vamos a ofrecer a policía que sugiere la pena que hay que ponerle a no estamos acostumbrados a ver ir un abogado aquí a buscar pruebas que puedan dar este tipo de calidades a lo que iba realmente a buscar alguna falla, algo que se hubiese hecho mal para poder ayudar este proceso, pues imagino que acabe algo con la policía. Claro, solo siempre la justicia en Tailandia tiene una fina línea en la cual justicia regular. Entonces, lo que no puede ser quizás es un poco, pero que te quiero decir que tiene que ser un poco inteligente, porque la estrategia del padre es decir que el chico está fenomenal y la estrategia del abogado es totalmente contraria. Yo creo que en estos países en el que la justicia regulín, también hay que ser un poco a decir a los abogados que representaban la acusación particular o la defensa de imputados, a decirles qué es lo que tenían que hacer en España.
no cabe en ningún estado, absolutamente ningún estado. Pero ¿por qué te das de que está afectando al niño? Bueno, no, ¿qué? Sí, sí, yo voy a entrar al país. Pero por un tema administrativo, en cualquier caso, ¿por qué dudamos de lo que está pasando? Yo, que no me cae ni bien ni mal, porque no le conozco, entiendo que esta persona, que en España... Mantente a la izquierda. Me imagino al director general de la policía o al lado de la policía hablando con esa impunidad, lo que pasa o no pasa, a ningún policía en general no me lo imagino. Pero este señor lo único que ha dicho es, creado... Muy cebo. Sed. Uno viewers, más uno, reloj despertador 20M32S. Nuestro estado no contesta eso, y se afecta a la pena capital. Eso no lo ha dicho Pinto, ni más ni menos. Primero, estado, perdóname, y creo que un abogado español hay, no hace nada. Pendiente es el futuro más inmediato de Daniel Sánchez. Entendemos en este asunto porque ha llamado a su propio padre a tener relaciones sexuales con otro hombre para probar su orientación sexual. Después, ha mandado el vídeo a su hermano y los dos han sido condenados en la instancia. Mi joven quiso corroborar la orientación sexual de su padre. Para conseguir pruebas, se siguió hasta una playa y le grabó manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Después enseñó el vídeo a su hermano y este se lo pasó a su tío a través de WhatsApp. Mantente a la izquierda. De prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por otro lado, su hermano también ha sido condenado a 2 años de cárcel y una multa de 3.240 euros por revelación de secretos. Ambos recurrieron alegando que el padre lo hizo en un lugar público y además desconocían que enviar el vídeo a su tío fuera un delito. La Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado tales argumentaciones al estipularse la pena mínima en las condenas. Además, sugiere que el autor del vídeo citó a su padre expresamente para grabar esas imágenes, cuando claramente este no quería ser descubierto. Buenas tardes. Oye, ¿sabéis exactamente por qué dijiste que había sido la audiencia sexual del padre? No trasciende en la sentencia de la audiencia este motivo en concreto. Lo que sí se dice es que atenta contra el derecho de intimidad del padre. De hecho, el hijo que ha sido condenado a mayor pena, 3 años, lo que alega es que el padre realizó el acto sexual a las 5 de la tarde, a las 14 del día, detrás de unos matorrales. Y la audiencia lo que señala es que el padre se quiso esconder detrás de unos matorrales. Además, no había ninguna necesidad de política que justificase la revelación de estos datos de naturaleza. Mantente a la izquierda. Un ámbito más estricto de la intimidad de la persona, como es su orientación sexual, con lo cual se va a dictar la condena que ya en su día era un juzgado de lo penal, de claro, dice yo, lo que extraña todo esto es. Padre, luego se lo pasó a su hermano y luego acabó con el tío. Pero bueno, como no lo revela la sentencia, existe una agravante. Normalmente en los casos de violencia de género, cuando estamos hablando de matrimonios de parejas, existe una agravante por parentesco. En este caso existe una agravante porque el que grave el propio. No se ha contemplado en ningún momento ese agravante. Lo que sí es que se ha producido un daño a la casi obra armada. Sí se pone de manifiesto en la sentencia que en todo momento intentó ocultar su orientación sexual a la mujer. Lo único que puedo decir es que la revelación de secretos no entra en funcionamiento cuando tiene una causa justificada, es decir, cuando se hace para proteger el interés del menor, pensemos por ejemplo pues, situaciones donde los menores pueden haber sido abusados y se graban esas imágenes y se mandan al juzgado. ¿Por qué? Porque al interés superior. Cuando se habla de la comisión flagrante de un delito. Déjame que te pregunte una cosa. Vídeos sexuales, sí. Para que quede todo claro. Alguien graba un vídeo sexual en el que participa. No pide permiso a la otra parte. Es un delito esto y quien lo recibe si lo vuelve a mandar y se genera una cadena. Todos los que mandan el vídeo están cometiendo un delito. Y la tercera pregunta, y tú me respondes a todas de golpe. Si yo lo recibo y no lo mando, pero no lo borro, también cometo un delito. Bueno, el Supremo en esto ha sido muy claro. Se habla de quebrantamiento o de revelación de secretos cuando se divulga dentro del ámbito y la esfera más íntima del perjudicado. ¿Vale?
No, cuando se hace por una extensión, ya por terceros pesos, nada tienen que ver con el reino, ni tampoco lo que es el almacenamiento. Como tal, ¿eh? Eso es sentencia última del Supremo, que circunscribe la revelación de secretos a la mito, más cercano de la. Pues ahora la entrega, gracias por contárnoslo. Estamos, esas preguntas además tienen mucha relación con el otro caso que vamos a ver, que afecta a varios jugadores del Real Madrid que están siendo investigados por mí, lo hablaremos enseguida. Pero en este caso, el hecho de que sean entre familiares, disculpáis, disculpáis al chaval en este caso. Yo entregaría no me han dado un dinero de está clarísima, pero yendo más allá, la perspectiva familiar lo que veo todo, dolor, ¿no? Dolor porque tiene unos hijos que quieren saber y no saben, aunque ¿no? Se les está ocultando, dolor de que no tener una intimidad tal con tu madre que te pueda decir libremente porque tiene una condición sexual y orientación sexual que sea, por lo que sea, lo que veo es dolor y una familia rota, ¿no? Y ir a comprobar si lleva todo el tiempo, dolor en el padre, creo que ya han perseguido el entrado, ya han visto, pero es un Y de ya, no, 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 no
su nombre que no pagó. Efectos a partir que para entenderlas hay que ser muy dado. Fineos, ha sido muy fluida. Quesos tiene tres. ¿De qué sois? Eso no lo olvide. ¡Tobios! Pizza. En Optic 2000 creemos que deberíamos proteger nuestros ojos como se merece. Por eso nos esforzamos en ser referentes en salud visual. Aprovecha ahora en Optic 2000. Tus ojos lo merecen. Muchos puntos de descuento de la pizza por los del líder. Solo el líder podría darte un 70% en tus tres pizzas en web y app. Llévalo a pasar. La nueva bandera de Georgina. Musa de Sebastián Yatra. Mantente a la izquierda. Pero no es la única sorpresa. Te vuelva a animar con la música. Conexión bacana. Solo en el corazón. Pero antes la información de este viernes 15 de septiembre nos trae otros titulares de la magnitud. Ocho veces. Welcome to my channel. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Una imagen que ha permitido a quien contrario definir defensas antiaéreas de Putin.
sentencias sin más se incorporan a esta mesa. Vamos a sugerir y a decir que es más tiempo. Good trip, Pali. Good trip, good trip, boys. Director de la Policía Nacional con fotografía después de que haya declarado que Rubiales investigado por un presunto delito de agresión sexual y otro de conciencia. Un presunto delito, Joaquín, que ha negado a quienes pueden estar declarando durante una hora en la Audiencia Nacional ante el juez de Force, también ante la Fiscalía y ante la defensa de Jennifer. Por eso sí, la Fiscalía ha pedido unas medidas cautelares, una orden de alejamiento de 500 metros donde no se puede acercar a Jennifer Hermoso ni tener contacto de ningún medio con ella. Ha pedido que se persone cada 15 días en el juzgado más próximo de su domicilio. Estamos pendientes del auto del juez a ver si acepta o no esas medidas. Cada la abogada experta que defiende a Jennifer Hermoso salía tras esa hora que ha estado declarando Luis Rubiales muy contenta, satisfecha y negando en todo momento el beso al otro con consentimiento. Dicho esta declaración de hoy, en particular, os quiero trasladar el agradecimiento por vuestra atención y inspirando el sueño de esta mañana de fiestas para poder curar casa. Además, os quiero decir también que creo que podemos ir sosteniendo que fue un mensaje, creo que fue un mensaje de ciudadanos, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país, ¿no? Como no existe ningún tipo de consentimiento, y esto lo vamos a demostrar también dentro de esta. Como estamos en un momento muy incipiente del procedimiento, vamos a esperar a tiempos en el tiempo. Bueno, la Fiscalía, que se hace eco de la petición de la defensa de Jennifer Hermoso para que establezca una orden de alejamiento de 500 metros de Luis Luis. Entonces, la gente entienda que este tipo de necesita esta persona, de preguntas de todas las partes estratificadas, en este caso Fiscalía y la Justicia Particular, él al ser el investigado tiene derecho de no declarar a algo que no existe con los testigos, y cuando eso finaliza, pues las distintas partes pueden solicitar medidas. En este caso la Fiscalía, como dices, porque ha solicitado eso, y ahora está en manos del juez de Tribunal de Diputados Centrales, que es el Tribunal Internacional, tomar la decisión de función de lo que haya procedido lo que pasa. Interesante esta declaración, porque como decía Alejandro, Rubiales tiene un requisito que investigado, tiene cierta ventaja porque puede contarse con un tipo de recurso de ser de los socios. No está penalizado, cuento lo que cuento. Pero le estaba diciendo la abogada de Hermoso, los vídeos para los que el juez además pidió nutrirse de todo, los vídeos que daban a la prensa, los vídeos que había en la emisión de la televisión pública, los vídeos son los que tienen que acomodar lo que dice Rubiales. Eso es algo que desde el principio nunca ha terminado de cuadrar. Una explicación tan detallada que Rubiales daba en la sentencia, que era como una descripción paso a paso del beso, dura dos segundos la escena, es imposible que quepa todo lo que decía. Yo creo que ahí va a estar la diferencia. Bueno, para eso, de una oficina de la Universidad Española para que facilite todas las imágenes que se trataron de ese encuentro durante la entrega de la toma de todas las elecciones de femenina de fútbol. Pero hay otro asunto que tiene que ver, que probablemente se va a judicializar, pero que ahora está en fase de investigación, tiene que tener un par de otros jugadores de fútbol que han tenido que delito de revelación de secretos tiene que ver con una relación sexual consentida que tuvo lugar este verano por parte de uno de estos cuatro futbolistas, una chica en Mojave. Yo soy cristiana, estoy tan puto. Es el proceso sexual consentido por su grabación y la posterior difusión de esas imágenes. ¡Te jodes, te jodes! Para colaborar la percluirse cerca del volcán de sus presos. A primera hora de la mañana del jueves, la Guardia Civil detenía a dos jugadores del Real Madrid que, otro de Castilla, según el confidencial, también había un cuarto jugador investigado. Están acusados de un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual al grabar y difundir un vídeo de uno de ellos manteniendo relaciones con una menor. El principal investigado es un jugador del Real Madrid C, que es la persona que habría mantenido la relación sexual con la menor de 16 años. Parecer que esta habría sido consentida. En cambio, la grabación y distribución del vídeo y las imágenes que el tiempo no está habría enviado a jugadores del equipo.
Hotel Confidencial, los hechos ocurrieron a mediados del pasado de junio en la localidad de Nogal, en Canarias. La madre de la menor ahora de esas imágenes existen. 10 de septiembre, acompañó a su hija, interpuso la denuncia y este jueves detenían a los canteranos del Real Madrid, que ya ha emitido un comunicado. Tenga conocimiento del periodo de los hechos, adoptará las medidas. Los futbolistas detenidos sin que reciben pautas la declaración a la prensa han intervenido los móviles. Los jugadores quieren analizar los dispositivos para extraer la trazabilidad del vídeo. ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Cuántas lo difundieron? Y según el Confidencial, podría haber más jugadores implicados, incluidos del primer equipo. Corrijo. Mantente a la izquierda. Las dirigencias las llevan a la destrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, que es incompetente a investigar la denuncia que se interpone por parte de la madre y de la menor. Y a partir de ahí es investigar los hechos que acontecen en Mogán, en esa misma isla, en Mogán. Efectivamente, Joaquín, y la noticia de última hora que podemos dar es que ese atestado policial de la Guardia Civil no llegará hoy al juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, como era previsto, como estaba previsto. No será hoy, según fuentes judiciales. Nosotros nos hemos venido aquí a otro punto para que veáis un poco más de cerca dónde aproximadamente ocurrieron los hechos. Es un cuchillo que, según nos cuenta la gente que vive aquí en Canarias, es una zona exclusiva, en primera línea de playa, con varios reservados. Una zona, la verdad, que preferida y favorita por los jóvenes, sobre todo por los jóvenes que vienen aquí a disfrutar. Estos hechos ocurrieron en junio, pero se denunciaron en septiembre, en concreto el 16 de septiembre, por parte de la madre. La joven menor mantuvo relaciones sexuales consentidas, pero lo que no se consiguió fue esa grabación de ese vídeo por parte de un hombre, de cuatro investigados, los cuatro están en libertad, se formarían parte de esa categoría inferior de real. Y ayer el propio club emitía un comunicado que decía que los cuatro investigados habían declarado ante la Guardia Civil. Como decimos, esa noticia de última hora, ese atestado policial de la Guardia Civil no llegará hoy al juzgado de San Bartolomé de Tirajana. Gracias, David. El delito que se había cometido presuntamente en ese mixclub es el de la grabación del vídeo. Yo no sabemos si se hizo desde el propio lugar de los hechos o a posterior. No sé si tiene el delito que se investiga, no es ya, no sé si se hizo el problema. No está penado, pero es una relación consentida y eso lo apartamos. En cuanto a la grabación, aquí volvemos a tener la cosa. Ahí se no fue consentida y el padre. Vale, he indicado aquí que fue ocupado, de que sí que fue consentido. Entonces, independientemente, una vez más, el consentimiento por parte de ella va a ser puesto en el derecho y será la baja de aquí. ¿Vale? Y por supuesto, del resto, pues se solicitaron los teléfonos, se abren. La de las imágenes y a ver qué queda en el momento de la fiesta. Así tú examinas, es como pones bloqueado de los datos de los teléfonos perfectamente. Bien, ha reenviado el vídeo después de recibirlo. Y si ella tenía conocimiento. Sí, de hecho, yo creo que antes recordaba el caso de la manada de Castro de Fels, que llevaba unos informes muy exhaustivos de lo que había sido la investigación de móviles. No solamente saber la trazabilidad del vídeo, sino los chats de los que ellos hablan. Lo has mandado, no lo he borrado, se lo he mandado a Fulanito, se quiere ver tal. Entonces, eso sí puede ser interesante. Ayer, el asunto de justicia de Canarias, el departamento de esa ciudad, ha dado la posibilidad que hoy nos pudiesen atestar a las manos. Hace apenas unos minutos, la profesora tomaba los periodistas de que no se esperaba hoy. Claro, si tuvieses que hacer un análisis, aunque sea preliminar, los teléfonos, entiendo que se tarda un poquito. Solo eso, Alejandro, si tienes que ir al juzgado, no tiene idea, le traigo un atestado con el derecho de relaciones con el derecho de acuerdo. Vamos a empezar a mejorar. El vídeo está muy bien, el chat también, pero lo debes acompañar, luego que sí, estos chicos que se han tomado la declaración, que ni la noticia de la madre, ni la admisión de la víctima, aquí tienes que tratar de acercarte a tomar los hechos. Y a recabar un poco. Pues en el caso de los teléfonos móviles, porque decíamos que si lo que está ahora la Guardia Civil, ¿no? Eso entiendo que no es tan rápido, no es tan ágil, porque hablábamos de la implicación de estos cuatro chicos, al menos por el delito de revelación de secreto,
pero si todo el mundo estaría cometiendo este delito a la hora de recibirlo y seguir con la difusión, quizás podría haber más personas implicadas, solo los cuatro. Enseguida hablaremos de ovnis, perdón, de fans. Ya no vamos a hablar de objeto volante, ya no, sino de fenómeno anómalo, fenómenos anómalos no identificados. Fans. También la vida extraterrestre y en el FES, Georgina Rodríguez, que es el de quien la protagonista, de nuevo evidente que se está encontrando con nosotros. La nueva faceta de Georgina. Musa de Sebastián Yatra. Pero no es la única sorpresa. Te vuelve a animar con la música. Conexión bacana. A las 2:30, solo en el Express. Cruel, estreno esta noche a las 10. Teletipo. Solo hasta el domingo, súper de precios. Pero último, lo más deseado, pero se nos tiene que influir. Ahora hasta 3 meses en la tener tantos horas que ni yo me los gasto. ¿Iré buscando a Luz por ahí? Son muy dachi. Y de regalo, estos meses. Tiene una conexión muy dachi. Y tu sueldo, baby. Es que vive un sueño a las luces y te lo ofrece. Es el nuevo dolor, es más seco que otros. La humildad del mundo. Y es el papel que ni gota ni gota. El sentimiento de ninguna belleza. No sabe de su vida. El dolor lo necesita seco. Nunca fue de la misma manera. Es el mismo que la forma de buen periodo. Primero la tuve igual de la casa. Y el mental de tanta vez se me esperaba.
castigo. Un gesto de vergüenza a un país. Escándalo, en el Real Madrid, detenidos cuatro jugadores por la difusión de vídeos sexual con una menor, hablando de un jugador del Real Madrid Castilla y tres del Real Madrid C. Este es el día mientras ha dejado la libertad de cargo. Sí, pero están siendo investigados y se les podría acusar levantamiento de secretos. Está a cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil y en este momento lo que están haciendo es analizar ese vídeo de contenido sexual y con una menor de edad, analizar cómo ese vídeo ha tenido alcance y por qué chats de WhatsApp se habían difundido. Porque, ojo, las relaciones sexuales fueron consentidas. No fueron consentidas ni la grabación ni, por supuesto, la difusión posterior. Así que la Policía Judicial, como decimos, continúa la investigación. Y ojo, porque también habría que ver si hay algún jugador del Real Madrid, de la Primera División y del equipo A, implicado. Vamos a ver en el siguiente vídeo la cronología de los hechos. Escándalo en el mundo del fútbol. Los detenidos por difundir un vídeo sexual de una chica de 6 años son jugadores de la cantera del Real Madrid. Es de ellos integrantes del equipo C del club madrileño y el otro del Castilla. Y es uno de ellos el que presuntamente graba el vídeo mientras mantiene relaciones sexuales con la menor. Fuentes cercanas a la investigación, las relaciones sexuales fueron consentidas, pero la grabación no. A los jugadores se les acusa de difundir este vídeo a través de mensajes en sus móviles. Cuando la madre de la víctima se entera de la existencia de la grabación, acompaña a su hija a denunciar el hecho. Hecho en el que la Guardia Civil detiene a los canteranos en la ciudad deportiva de Valdebebas. Los investigadores requisan sus teléfonos móviles para realizar un volcado de datos. También registran las taquillas de los vestuarios e investigan si el vídeo puede haber llegado a otros equipos de la cantera. El Real Madrid emite un comunicado oficial. Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas. El delito que se les atribuye es de revelación de secretos de índole sexual. Los jugadores tendrán que ser juzgados por este hecho. Mantente a la derecha. El escándalo, cabrón. De ello con Luis García y Luis Marco, compañero, ¿qué tal? Lo cierto es que la Guardia Civil de Canarias se ha presentado a la Antena Deportiva, lo que tiene, se lo lleva a la comandancia de Tres Cantos, y el juez dice, estima los teléfonos, es muy importante, le dice, venga, los estoy de verdad, y ya le llamaré yo, por tres ganas de más, usted me trae su informe, y hoy ya le llamo y le dice, la pregunta es, ¿qué difusión ha tenido ese vídeo? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cuántos jugadores lo pueden tener? Bueno, eso es una incógnita que tendrán que investigar, claro. De momento se sabe que está difundido, por eso hay cuatro personas que están siendo investigadas. Es posible, es una posibilidad, pero esto ya forma parte de la especulación, que el vídeo haya sido difundido en todo el vestuario del equipo de Real Madrid, pero eso es lo que tendrán que investigar y que no tenemos ni idea y que no lo saben. Si saben quiénes son, es que miren la venta. No. Siempre entiendo que sí, lo saben perfectamente. Sí, pero así entiendo, no han sentido, por lo tanto, no tenemos información pública. Es lo que ha hecho el club, el Real Madrid, es un comunicado, lanza rápidamente un comunicado diciendo que lo que van a hacer es investigar, recabar toda la información. Una vez que tengan toda la información y la hayan analizado, tomarán medidas probablemente que con la seguridad no pasa. Puede llegar al fin de día. A ustedes esperan. Claro, pero fijaos el comunicado del Real Madrid. Cuando el club tenga conocimiento de los hechos, adoptará medidas por eso. Me imagino que ahora se estará viendo a quién ha llegado ese vídeo. No se descarta, como bien has dicho, que ese vídeo se haya difundido en el vestuario del Real Madrid. Y ahí viene la pregunta que nos hacemos en este programa, también en otros casos. Carlos Segarra. Quien haya recibido el vídeo de esta chica, grabado sin su consentimiento, quien lo haya recibido, pero no lo haya difundido, también ha cometido un delito. La tenencia como tal de un dispositivo móvil. Pero bueno, la tenencia no fue tan grande. La tenencia como tal se puede entender como de víctima. Lo que pasa es que el problema de eso es un problema de prueba. Es decir, si no te cogen el móvil para analizar que ese vídeo está dentro de ese móvil, ¿cómo se demuestra? Podría utilizar, podría ser una víctima. Pero ahora no está en el vídeo. Tú me mandas el vídeo que yo no te he pedido. Y yo no te he pedido
que he visualizado. Mantente a la derecha. Es que estamos hablando de una gran idea. Por eso estoy diciendo. Entonces vamos a la siguiente fase. Nacho, mira, siguiendo el ejemplo que tenéis tú recibes el vídeo. Si un jugador del Real Madrid ha recibido este, no lo difunde, pero lo tiene en su móvil. O lo elimina. Y no dice nada. No lo denuncia. Se le puede achacar algo legalmente si lo elimina. Si lo elimina, no, porque también vamos a entrar en un problema de bug, en problema de prueba. La chica esta de 16 años aparentaba ser una niña menor de edad con las características propias de una persona, de un infante. Lo mismo, si lo recibes, lo que tiene es el mayor problema. Pero en este caso, Nacho, si hiciera un análisis forense, todos los desechar que supuestamente podrían tener un poder de análisis y se analizara. Para eso, la evidencia de ese vídeo podría ser constitutivo de Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Qué buena relación, qué buena comunicación tiene que haber entre madre y la hija, porque sí, se da en esa situación. Y en vez de volverse medio loca y ponerse a llorar, llevar la mano a la mano, se gira a la derecha. Y hayan ido juntas a poner una derecha. A ver, después hablemos y después con los chavales que están viendo, porque esto es más habitual de lo que nos parece. Vaya recto. Este tema, porque simplemente afecta a jugadores de fútbol, pero esto ocurre mucho. Y muchos de estos casos no se denuncian porque las chicas no se atreven, porque saben que la familia no van a hacer. La chica fue consciente que se grabó ese vídeo, se lo ha intentado, y ella lo que le pidió fue que lo eliminara. Es verdad que cuando esto ocurrió en junio, llega septiembre, se vuelven a concentrar. En la rotonda, coja la segunda salida. Un poquito para buscar detrás de la oreja, y en el momento que es consciente y sabe que se ha empezado a. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Welcome to my channel. Bueno, que para mí lo más importante, por supuesto, es gira a la izquierda. Acabamos. Dice literalmente: las grabaciones se realizaron sin su consentimiento. Que creo que es un matiz importante. Vídeos sin el consentimiento de la chica. Sí, está diciendo que siendo gravísimo que se comparta así, lo que ya hemos hablado antes, para mí lo más importante es que está pasando en la sociedad española para que se incrementen los delitos sexuales, que en los últimos 5 años se han incrementado un 56% y en grupo un 54%. Para mí, yo creo que el acento en el debate de ahora mismo que hemos comentado antes, lo que es la transmisión, es qué está pasando en la sociedad española, que hay ese incremento tan desesperado de los delitos sexuales. Bueno, y en este caso, lo simbólico que es, uno de los más reconocidos y conocidos en el mundo, es el caso del Real Madrid. El delito sexual, que en este caso hubo consentimiento para